Y el diseñador Pierre Cardin, todo un ícono de la moda del siglo XX, ha muerto a los 98 años de edad. Elegante y futurista, se le considera uno de los renovadores de la alta costura francesa, pionero del prêt-à-porter y la moda unisex. No todos saben que tras estas elegantes chaquetas de solapa estrecha de los Beatles estaba la mano de todo un genio de la moda. Pierre Cardin renovó la sastrería masculina, la femenina y la alta costura en general. Nacido en Italia, como Pietro Cardin, se crió en una familia de clase alta con gusto por el lujo y la moda a medida. Llegó a Francia con apenas 17 años y consiguió meter cabeza en las mejores firmas. Con la Casa Pacam participó en los diseños de todo un clásico del cine, La Bella y la Bestia. Luego llegaron Dior o Schiaparelli hasta que montó su propia firma. Cuanto rodea a las modelos y sus vestidos. Fue entonces cuando apostó por los diseños futuristas, las formas geométricas, la amplitud y transparencia en las líneas. He llegado a entender cómo se viste la gente rica, que va al trabajo. Me inspiré en la calle y así nació el prêt-à-porter. Pionero en democratizar la moda, apostó siempre por una mujer deseosa de mirar al futuro con libertad. Creó un emporio reconocido a nivel mundial. Enérgico viajero y nostálgico de una Francia de la que se consideraba ya el único superviviente, nunca dejó de mirar al futuro. Por eso los jóvenes, solía decir, retomarán mi firma como ya hicieron con otras grandes.